qué rico estar nuevamente con ustedes en este programa Mi Parque, Tu Casa. Cuando yo no vengo, empiezo a sentir como una cosa por dentro, Manuela, que me da como esa ansiedad de venirme volando para acá. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo te fue ayer? Muy bien. Mi Parque, Tu Casa. 9 de la mañana en punto. Empieza esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes con todo el tema de la vida saludable. Cómo conectarse y cómo conocerse. Aquí, hoy, martes, aprendiendo. Hoy se lo habíamos... nos habíamos comprometido con ustedes para hablar sobre las enfermedades autoinmunes, cómo tratarlas, cómo reconocerlas, cómo superarlas y entender que así no haya una cura, se pueden tratar. Se pueden tratar, se pueden manejar desde la alimentación, desde el autocuidado. Hay muchas recomendaciones que se pueden seguir, obviamente desde la mano de los médicos, de los expertos, porque enfermedades autoinmunes hay muchas. Se pueden conocer hasta más de 80 enfermedades pues hasta el momento. Incluso nosotras somos parte de ese testimonio. Sí, somos testigos de eso y en el transcurso del programa los estaremos hablando. Están abiertas las líneas telefónicas 268-6033 para que ustedes nos llamen, para que aprovechen los invitados que vamos a tener el día de hoy, para que se comuniquen. También recuerden que pueden visitarnos en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860, para que aprovechen este parque, que es un parque de todos, un espacio público donde todos podemos hacer parte y disfrutar no solamente de leer un buen libro, sino de hacer un picnic, de venir a ver, a hacer el parque, a venir acá al parque de tu casa. Acompañarnos en el programa, en directo, Mi Parque, Tu Casa, como todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Estas puertas están abiertas, mejor dicho, no hay puertas. Este parque no tiene puertas, pero nosotros estamos con los brazos abiertos esperándolos para que nos acompañen y que no olviden que la línea telefónica 268-6033 está abierta para ustedes, para esas personas que, como el tema que vamos a trabajar hoy, tienen enfermedades autoinmunes o tienen algún familiar que la padece, puedan datearse, puedan tener toda esa información de mano, de manos de expertos, de personas que ayudan a estas, a estos pacientes, y también con el testimonio de una persona que lo ha tenido y que nos va a explicar cómo ha hecho para sobrellevar este proceso. Así es, como siempre les tengo el mensaje del día y dice: deja que lo que sea que hagas hoy sea suficiente. Es fácil sentirse insuficiente y es más difícil conocerte. Conocer tus límites y apreciar lo que has logrado. No permitas que las acciones de los demás te hagan sentirte insatisfecho sobre lo que haces. Ahí les dejo el mensaje del día. Qué bonito. Es momento de traer el invitado, que es médico funcional, Felipe Bolívar. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Hola, Felipe. ¿Cómo están? Bienvenido. Qué rico. ¿Cómo que estás? Estás por acá. Qué rico. A resolvernos muchas Bienvenido acá dudas. Para que te sientes a mi lado. A mi lado serás Creo feliz, sí. Dicen por ahí. Qué bueno. Felipe, vamos a recordarle primero la línea telefónica a los televidentes, 268-6033. Él es médico funcional, Felipe Bolívar. Háblales un poquito de cuál es su recorrido profesional para que las personas sepan de qué te pueden preguntar, sobre todo que vamos a tratar el tema de enfermedades autoinmunes. Bueno, yo soy médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y he hecho todo un recorrido en forma, una forma diferente de manejar la medicina. ¿Cierto? Desde el principio en que yo empecé a estudiar medicina, vi que había otra forma de ver la medicina, no desde la parte convencional. Entonces nos fuimos metiendo y fui estudiando un enfoque diferente a la medicina, hice algo que se llama medicina bioreguladora y después empecé a hacer estudios en medicina funcional. ¿Qué es la medicina funcional en sí? Es ver la enfermedad desde otro punto de vista e ir más que todo al origen de la enfermedad. Muchas veces nos quedamos simplemente en lo que muestra la enfermedad en el cuerpo, pero no nos vamos más hacia el fondo de lo que realmente la enfermedad implica. Sí. Y realmente eso es lo que nosotros hacemos. Y va muy involucrado a todos los procesos de alimentación, porque para nosotros, obviamente, la alimentación tiene un poder muy importante en todos los procesos de transformación y de curación en nuestros pacientes. Bueno, Felipe, ¿por qué no definimos un poquitico qué es eso de una enfermedad autoinmune? Bueno, la enfermedad autoinmune, cuando a alguien le diagnostican enfermedad autoinmune, es una catástrofe, porque obviamente vienen después de un recorrido de muchas
posiblemente muchas consultas, muchas citas, de no encontrar la razón de sus manifestaciones, porque uh-huh. a veces son manifestaciones que no son muy específicas, uh-huh. sino que son generales y muy incapacitantes, uh-huh. dolor, inflamación, y a veces pasan por muchos médicos sin saber un diagnóstico específico, uh-huh. Porque no hay un síntoma que te diga esto es una enfermedad autoinmune, sino que hay que empezar a hacer estudios y empezar por lo menos el médico que está al frente de esa persona, empezar a tener una sospecha de una enfermedad autoinmune. Uh-huh. Importante es entender que la enfermedad autoinmune no es algo tan catastrófico si se sabe manejar. Sí. Y entender que en sí lo que pasa es que el cuerpo empieza a producir, o sea, el sistema inmune empieza a producir anticuerpos uh-huh. que se atacan a sí mismos. O sea, uh-huh. es una producción de autoanticuerpos, o sea, producción sí. de anticuerpos que atacan tu propio cuerpo. Uh-huh. Eso es específicamente, que pueden haber muchas otras razones y causas, pero esa es la principal explicación. 268-6033 para que se comuniquen con el doctor Felipe Bolívar y podamos conversar más sobre y conocer más sobre el tema de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué llega ese momento en el que el cuerpo se autoataca y le llega a alguien porque hace algo malo con su estilo de vida o llega por qué? Bueno, mira, eso es muy interesante y aquí es importante que lo tengan en cuenta. Ahí en medicina funcional tenemos una tríada de las razones por la cual se puede dar una enfermedad autoinmune. Uh-huh. Primero es una susceptibilidad, o sea, hay sí. una susceptibilidad genética, hay algo en tus genes que está ahí, que puede prenderse para desencadenar. O sea, todo es cerebro hereditario. Sí, algo que está en tus genes, okay, ¿cierto? Okay. No tiene que ser hereditario, porque no necesariamente tengo que tener un antecedente familiar uh-huh. de una enfermedad autoinmune para poder presentarla. Uh-huh. Algo en tu genoma, en tu gen, que puede disparar esa enfermedad autoinmune. Sí. Eso es lo primero, susceptibilidad. Lo segundo, sí. importantísimo, algo que se está hablando ahora mucho, que antes uh-huh. no se hablaba, que era algo que se llama permeabilidad intestinal, que uh-huh. ahorita si quiere profundizamos un poquito más porque es muy importante, que sí. es que la barrera intestinal, o sea, el intestino empieza a perder esa barrera protectora que uh-huh. hace que empiecen a haber reacciones inmunológicas a ese nivel. Uh-huh. Lo segundo y lo tercero es que haya un disparador. Sí. Que los disparadores ya entran lo que tú estabas hablando, estilos de vida, ¿cierto? Uh-huh. Que no tenga una buena alimentación, sí. que no tenga un buen estilo de vida en ejercitarme en el ejercicio. Y lo tercero y el más importante es la emoción. Sí, el estrés es importantísimo en todo ese proceso, uh-huh. ¿cierto? Sí, importantísimo, Felipe. Y ahora tenemos una llamada, Camila Pérez desde San Javier. Camila, ¿cómo estás? Camila, bueno, Camila, por favor, nos puedes volver a llamar, 268-6033. Sí, bueno, tenemos preparado un video para que les podamos explicar a los televidentes de una manera más sencilla qué es esto de las enfermedades autoinmunes. Miremoslo y ya regresamos con ese tema. El sistema inmunológico defiende nuestro cuerpo de agentes invasores o extraños. En una enfermedad autoinmune, el cuerpo no reconoce entre lo propio y lo extraño, desencadenando un proceso inmunológico contra sí mismo. Es decir, el cuerpo produce anticuerpos que por error atacan a los órganos y tejidos sanos, produciendo afectaciones en la piel, en el colon, la glándula tiroides, articulaciones, entre otras. Las enfermedades autoinmunes más conocidas son la tiroiditis autoinmune, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple. En algunos casos se debe a cuestiones hereditarias y afecta en mayor proporción a las mujeres, adultos jóvenes o de mediana edad. Bien, ahí veíamos que es una enfermedad autoinmune, pero tenemos a esta hora llamada de Nancy López desde Prado Centro. Nancy, muy buenos días, mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta con el programa y para preguntar respecto a esas enfermedades autoinmunes. Sí, señora. Sí. ¿Me están oyendo? Sí, señora. Perfecto. Ah, bueno. Como yo estoy nada más por el teléfono. Tranquila, sí, yo la escucho, aquí está. Incluye piel y huesos también. Uh-huh. Porque es que aparecen unas deformidades en los huesos, en las pieles, unas cosas todas raras. Entonces,
Listo, esa era la pregunta. Pero, Nancy, gracias. Espere, Nancy, ¿cuál es la pregunta en sí? Hay una pregunta... Que si sí, también afecta los huesos y la piel. Y la piel, los listo. Inmunes, huesos, listo. Piel, que listo. Ellos miran todos. Listo. Y datos del profesional. Listo, sí. Claro, Nancy. Muchas gracias por tu llamada. ¿Qué le podemos responder? No, sí, obviamente cualquier tejido puede estar afectado en una enfermedad autoinmune, dependiendo pues de las características de la enfermedad. Hay unas que afectan piel, hay otras que afectan hueso, o sea, todo lo que sean tejidos blandos. En la mayoría hay muchas enfermedades autoinmunes que su centro es todo lo que son tejido conectivo, ¿cierto? Que nosotros llamamos. Está la piel, están los huesos, el pelo. Entonces, podemos ver múltiples manifestaciones que se pueden ver en estos órganos que la televidente pues nos dijo, ¿cierto? Perfecto, y ahorita podemos ampliar mucho más el tema porque en este momento nos vamos a ir para donde nuestra fisioterapeuta, ella es Karen Díaz. Karen, qué rico que estás por acá. Bienvenida. Muy buenos días, Karen. Bienvenida a mi parte de tu casa. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Karen, estamos hablando de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo desde la parte de la fisioterapia juega un papel tan importante para personas que estén en, ahorita el doctor lo decía, personas que tengan dificultad en su piel, en sus huesos, y empezar ese momento de rehabilitación y recuperación de las articulaciones? ¿Cómo la fisioterapia juega ese papel? Listo. Es sumamente importante y juega un papel indispensable la fisioterapia. Sí. Como lo decía ahorita el doctor, son múltiples las enfermedades autoinmunes, afectando órganos, articulaciones, hasta la piel. Sí. Lo importante es reconocer cuál es la enfermedad. Entonces, mediante estiramientos musculares, movilizaciones articulares y fortalecimiento general. También existen técnicas complementarias que con el fin de facilitar las fascias, sí. Que las fascias es la membrana que recubre, sí. El músculo, es como una capita. Ellas responden a los estímulos que nosotros les demos y juega un papel súper importante en el movimiento. Bueno, pero es que estabas diciendo algo muy importante. Lo primero es reconocerla. Ajá. Pero es que hemos visto que hay más de 80 tipos diferentes de autoinmunidad. Sí. Yo creo que uno... pues sin saber mucho, pues siente algún tipo de dolor y va al fisioterapeuta. No hay inconveniente con el tipo de terapias que se hagan. O sea, pero independiente a ver, de saber cuál tipo de enfermedad autoinmune. Porque, por ejemplo, ya les he comentado que yo tengo pues una enfermedad autoinmune que se llama hipotiroidismo con tiroiditis silenciosa de Hashimoto. Ajá. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que al ser silenciosa, yo nunca o casi nunca me doy cuenta de los síntomas. Mucha gente dice, ay, es que me da dolor de cabeza, es que me duelen las articulaciones, me duele el cuerpo, me da taquicardia. Ajá. Pues a mí de pronto sí me da taquicardia, o si voy a hacer ejercicio, tengo que hacerlo de manera muy controlada. Entonces, yo por lo menos sé, pero hay otras personas que no tienen ni idea qué tipo de enfermedad es. Entonces, ¿hasta dónde yo podría, por ejemplo, hacer cierto tipo de fisioterapia para que no vaya a interferir con otro proceso? Sí, esto es muy importante porque un exceso de ejercicio puede ser antes perjudicial para ti. Por eso la importancia del primer reconocimiento de la enfermedad. Sí. Lo indispensable es estiramientos. Sí. Eso lo podemos hacer todos. Exacto, todos. Eso es la claridad. Estiramientos a tu tolerancia. Yo no puedo hacerte algo que te vaya a lastimar la piel, por ejemplo. Sí. Fortalecimiento es indispensable, súper importante. Sí, sí. A tu tolerancia también. Yo no te voy a poner un ejemplo 10 kilos que no vayas a poder con ellos. Listo. Sí, Karen, listo, tenemos llamadas ahora de Nancy desde Itagüí. Nancy, ¿cómo estás? Para el médico, me voy a trasladar para responderle la pregunta que tenga. Nancy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Cuándo vas a venir acá al Parque Telemedellín? Un día de estos, muy pronto. Bueno, acá la espero. Nancy, ¿cuál es la pregunta que tienes para el doctor? Es con respecto a la enfermedad de Crohn. Sí. Quiero saber si esta se clasifica dentro de las enfermedades, porque ahora que lo estaban mencionando en el video, no la vi mencionada. Si esta enfermedad hace parte de la autoinmune, ¿cómo es el tratamiento o el paso a seguir para
esta enfermedad. Listo, Nancy, muchas gracias. Bueno. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Sí, la enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio relacionado con un ataque del mismo sistema inmune a un tejido específico que es el colon, ¿sí? Y el manejo específico es bajar todos los procesos inflamatorios. O sea, a veces solo se limitan a dar medicinas que generan una, o para hacerlo como más, más fácil, que apagan el sistema inmunológico para que no esté atacando su propio tejido, o sea, el tejido del colon. Pero realmente ese no es lo único que hay que hacer. Lo que hay que hacer es importantísimo cambiar todos los procesos de alimentación. Tener en cuenta que hay alimentos que nosotros diariamente consumimos y que nos inflama el cuerpo, inclusive inflama el colon. Entonces, importantísimo en ti la recomendación es empezar a bajar alimentos inflamatorios. Hay muchos alimentos inflamatorios que están disponibles pues, en el mercado y que hay que empezar a mejorar lo que son alimentos ultraprocesados, todo lo que son de paqueticos, cantidades enormes de consumo de azúcar, todo lo que tenga colorantes, saborizantes, son alimentos que van a impactar mucho en la salud de los pacientes que sufren de enfermedad de Crohn. Entonces, una de las cosas es empezar a mejorar los hábitos de alimentación. Eso es importantísimo y tienen muy buena respuesta. O sea, yo tengo varios pacientes con enfermedad de Crohn en consulta y simplemente cambiando hábitos de vida, empezando a hacer algo de actividad física, cambiando los alimentos que ingreso a mi cuerpo y mejorando la emoción, porque el intestino, okay, sobre todo la enfermedad de Crohn, está muy ligada a todos los procesos emocionales. Siempre, aunque uno no tenga enfermedad de Crohn, hay muchas personas que manifiestan su emoción a partir del intestino. Tengo rabia, me da diarrea, o tengo susto, me da estreñimiento. O sea, la emoción está completamente ligada a todos los síntomas que se puedan sentir a nivel de intestino. Felipe, eso es súper interesante y ahorita lo vamos a abarcar más sobre el tema de la alimentación, cómo nos ayuda a las personas que tienen enfermedades autoinmunes a mejorar, pero tenemos llamadas ahora a Simón Mejía desde La Floresta. Simón, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Bien, ustedes. Bueno, muy bien. Simón, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, primero que todo quería hacer un aporte. Yo convivo con una persona que tiene lupus. Sí. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza pues por la mariposita pues en la pues lo que hablaba la señora que llamó antes, que es pues tiene cosas en los huesos y tiene también las manchas en la piel. La pregunta es ¿qué recomendaciones le puedo tener? Yo ya hace tiempo tiene la enfermedad inactiva, pero también eso influye mucho en la alimentación y todo eso. ¿Cómo puedo yo ayudarle a que se mantenga así dormidito el lupus? Listo. Simón, muchas gracias por tu llamada. Bueno, Simón, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Desde la alimentación se puede hacer grandísimas cosas, o sea, solo con los cambios de alimentación podemos tener un impacto grandísimo sobre todos los síntomas que pueda tener un paciente con alguna enfermedad autoinmune, porque como estábamos viendo, la enfermedades autoinmunes es un proceso de alteración en el sistema inmunológico que genera inflamación. Entonces, si yo ingreso alimentos que no me van a perpetuar o me van a aumentar esa inflamación, voy a ayudar mucho al proceso. Entonces, como estábamos diciendo, alimentos ultraprocesados, todo lo que encontramos de paquetico en los supermercados, uno no lo debería consumir. Azúcar, el azúcar es un gran inflamatorio, o sea, inflama demasiado. Todo lo que es lácteos, el trigo, inflama muchísimo. Entonces, empezar a disminuir o a quitar, a abolir completamente, de acuerdo pues como el nivel de conciencia que tenga cada persona, empezar a quitar todos estos alimentos para que esa enfermedad no se empiece a manifestar mucho más o den síntomas más graves y empezar a disminuir esos síntomas. Uh-huh. Listo. Felipe, muchas gracias. No, ya regresamos porque me devuelvo a mi set con Karen, con la fisioterapeuta, para hablar de la fisioterapia y las enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Manu, yo estaba aquí conversando con ella, entonces, claro. El cuento es, cuando no tengamos lo suficientemente claro el diagnóstico, lo que sí debemos hacer es ir de la mano
del con especialista la con clínica. La historia clínica. Exacto. Y ustedes ya diseñan ese plan. ¿Cuál es ese objetivo de las terapias de rehabilitación para pacientes autoinmunes? Sí, claro. La fisioterapia la realizamos con el fin de mejorar la calidad uh-huh. de vida de los pacientes, uh-huh. potenciar sus capacidades uh-huh. y habilidades físicas y sí. que ellos se desenvuelvan diariamente. Sí. Con su normalidad. Uh-huh, uh-huh, ese sí. es el objetivo. Listo, listo, Karen. Muchas gracias. Vamos a conocer la historia de vida sí. que tenemos en el programa de hoy con las enfermedades autoinmunes para que sepamos que es un tema que cuando uno se da cuenta que es diagnosticado con una enfermedad uh-huh. autoinmune, la vida sí le cambia a uno definitivamente, pero uno tiene dos opciones, como siempre lo he dicho. Uno, o me quedo llorando con la situación o aprendo a conocer más del tema y entiendo mi situación y condición y aprendo a estar con ella. Ella es María Fernanda Suárez, más conocida Mafe como Mafe. ¿Cierto, Mafe? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Mafe, primero para contarle a las personas qué enfermedad autoinmune, una pequeña historia de lo que sucedió en tu vida cuando cambió y te dieron ese diagnóstico. Bueno, yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama esclerosis sistémica progresiva cutánea difusa. Sí. Uh-huh. Eso pues es un nombre montón larguísimo. De palabras. Son un montón de sí. palabras, pero más o menos es... cuando hablan de esclerosis es endurecimiento, entonces sí, okay. yo tengo un endurecimiento en el tejido blando. El riesgo era que fuera, digamos, órganos internos, que pues de los 6 años que llevo pues, con diagnóstico nunca me ha afectado pues que muestre algún indicador uh-huh. de control. A mí me afectó la piel y los músculos. Sí. Entonces yo. Pero Mafe, sí. ¿por qué te diste cuenta que tenías esta enfermedad? ¿Qué empezaste a sentir? De esto fue tan difícil identificar la sensación. A mí me empezó a doler todo. Pues sí. me empezaron a doler las rodillas, entonces me costaba mucho sentarme, pararme, o sea, cualquier esfuerzo con las piernas uh-huh. me costaba mucho. Entonces yo empecé a ayudarme con los brazos y ahí me empezaron a doler los hombros y los codos y las muñecas y hubo un momento donde ya era todo, o sea, el roce del pantalón en la piel cuando caminaba, o sea, el roce de la ropa, la cama, la cobija, me dolía todo, todo. O sea, no me dolía el pelo porque es físicamente imposible que te duela el pelo, pero me dolía todo, sí. absolutamente todo. Y ahí pasé 11 meses haciéndome exámenes y cosas y no encontrábamos un diagnóstico porque, pues más o menos lo que yo entiendo es, te hacen un examen de anticuerpos y entonces te sale positivo este y este, pues son varios. Uh-huh. Y es como una ecuación, entonces si sale este, más este, entonces tenés esto, pues, pero, sí. pero a mí me salía positivo como uno y ya. Claro, era más difícil el diagnóstico de esto. Okay. Mafe, después de pasar estos 11 meses buscando cuál era el diagnóstico que tenías, se diagnostican esclerodermia. ¿Cuándo entras en el momento de entender que esto no era totalmente por la parte de la medicina tradicional, sino que entiendes que la alimentación empieza a jugar el papel más importante en tu vida? Como mi proceso duró 11 meses, o sea, yo iba a muchos médicos y todos me mandaron una cantidad de drogas súper fuertes, sí. pero ninguna, yo sentía que ninguna me funcionaba realmente. O sea, si yo me dejaba de tomar la pastilla una noche, al otro día amanecía muriéndome. Entonces yo decía, pues esto qué sentido sí. tendrá. Entonces empecé a buscar opciones y llegué donde Felipe, por ejemplo. Sí. Y pues ahí empezamos a hablar de alimentación, de otra cantidad, uh-huh. pues como de otros factores y todo. Y ya después de eso fue que me diagnosticaron. Ok. Después de que yo ya estaba yendo donde Felipe. Y alcancé a hacer un tratamiento cortico de inmunosupresores, que es la droga de la que hablaba él ahora, que como que apaga el sistema inmunológico. Pero mi cuerpo, o sea, en realidad lo fue peor. Uh-huh. Porque yo ya me había empezado a sentir mejor con Felipe, pero entonces eso me empezó a doler otra vez, me empezaron a doler otra vez el cuerpo, pues horrible. Yo creo que me deprimí porque a mí me hablaban y yo me, o sea, me podían saludar y yo me ponía a llorar y yo decía, pero es que este, o sea, este no es mi estado normal. Uh-huh. Entonces ya después tuve un episodio de como de una gastritis súper fuerte y ahí paré ese tratamiento y yo dije, bueno, nos vamos a meter de lleno pues en esto, que es mucho menos agresivo y es completamente amigable con mi cuerpo. Y ahí arrancamos con el proceso de una buena alimentación y buenos hábitos. Uh-huh. Y
Mafe, es un testimonio muy valioso. Yo te considero una valiente y a todas las personas que deciden asumirlo mirando cuál es el cambio positivo frente a todas estas situaciones que se presentan. Y ya regreso porque vamos con el doctor, porque tenemos una llamada. Ricardo Arboleda del Salado. Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo, buenos días, ¿cómo te va? Claro, aló Ricardo, ¿quieres hacerle una pregunta a nuestro doctor Felipe? Ricardo, ¿me escuchas? Ricardo, hola Ricardo. Ricardo, ¿me estás escuchando? Ricardo, si de pronto me estás escuchando por el televisor, vamos a hacer una cosa. Bájale el volumen al televisor. Muy buenos días. Listo, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos días. Llevo saludándote un montón de rato. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días. Sí, Ricardo, ya sé qué está pasando. Vamos a hacer una cosa. Si me escuchas por el televisor, bájale todo el volumen y solo nos vas a escuchar por el teléfono. ¿Listo? Perfecto. Para que no nos demoremos tanto en escucharnos. Disculpe, muchas gracias. Ahora sí, tranquilito. Aquí estamos entre amigos. Ricardo, ¿tienes una pregunta para nuestro médico? Sí, muy buenos días, sí. Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí, dale. Ah, era para hablar sobre la artrosis, ¿cierto? Uh-huh. Que se refleja en la cadera. Uh-huh. Y la pregunta mía específicamente es si la prótesis de cadera, si la cirugía para corregir la artrosis uh-huh. en la cadera, la única solución es la prótesis de cadera. Listo. Sí. Perfecto, Ricardo, gracias por llamarnos y ya sabes, esa indicación para la próxima vez que nos llames. ¡Listo! ¡Feliz día! Bueno, doctor, ¿qué les podemos decir? Bueno, la artrosis es otro tipo de enfermedad autoinmune, de alteración, pero no es una enfermedad autoinmune. O sea, hay que diferenciar bien entre artrosis, que es específicamente un desgaste de la articulación por mal uso, por malos movimientos o por sobreuso de esa articulación, por ejemplo, la cadera, o por sobrepeso, pero hay que diferenciarla de la artritis, algo que se llama artritis reumatoidea, uh-huh. que la artritis reumatoidea sí es una enfermedad autoinmune que se generan anticuerpos contra las articulaciones, ¿cierto? Que es completamente Perfecto. Diferente. La artritis, pues obviamente dependiendo de la artrosis, dependiendo de del grado de alteración uh-huh. de la articulación y dependiendo del concepto del especialista, de lo que encuentra el especialista en toda la parte funcional, en toda la parte de imágenes o de estudios que se le hagan, ya hay que, él es el que determina uh-huh. si se debe hacer una prótesis de cadera y es la única solución. A veces es tanto el dolor y es tanto la incapacidad que tiene esa persona o ese paciente para poder mover la articulación por el desgaste uh-huh. que hay en uh-huh. la articulación, que a veces la mejor opción es una prótesis de cadera, ¿cierto? Pero eso Perfecto. Ya no es como este sí, tema, sino que seguramente porque se parecen un poquitico en las letras iniciales. Artritis y artrosis. Ajá. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. Esperamos que le haya quedado muy bien resuelta esta duda y nos regresamos para donde Mafe, porque tenemos muchas más preguntas. A Así esta es. Valiente. Claro que sí. Estábamos conversando con María Fernanda, que ella en qué momento cambia su chip de alimentación por una alimentación adaptada para ella, conocer su cuerpo, conocer su enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia y entender que por ahí podía ser su mejor forma de tratamiento. Sí, entonces ya yo en todo este proceso, por ejemplo, perdí 18 kilos en más o menos 3 meses. Yo nunca había sido pues una persona pues gorda o pues con sobrepeso ni nada. Pero 18 kilos, yo quedé pesando más o menos 34 kilos. Lo bajaste. Y se notó demasiado. Entonces, ¿en cuánto tiempo? En 3 meses más o menos. Sí. 3 meses, 18 kilos los bajaste. Sí, pues y esto chupé por la enfermedad. Sí, sí, por la enfermedad y la piel se me volvió súper dura. Bueno, entonces ahí fui donde un nutriólogo, obviamente, y él me recomendó una cosa que se llama el protocolo autoinmune. Y el protocolo autoinmune es como una variación de un tipo de alimentación que han diseñado específicamente para que sea completamente antiinflamatoria. Sí. Entonces, por ejemplo, cancel y hace que
El sistema digestivo no sienta ningún tipo de como de estrés. Entonces se elimina todas las semillas porque son muy difíciles de digerir. ¿Cuáles semillas? Todas las semillas. Todas. Todo lo que sea semilla. Todo lo que sea semilla, cáscara de semilla, todo lo que sea semilla. No importa cuál, girasol, calabaza, ajonjolí, todo lo que sea. ¿Eso no lo consumes? No. Listo. ¿Qué más? Los cereales tampoco, porque también tienen cáscaras, por ejemplo, y tienen muchas modificaciones genéticas que lo hacen muy pesado, o sea, ya el sistema digestivo tampoco como que lo aguanta, entonces ni arroz, ni harina de trigo, ni avena, ni quinoa, ni amaranto, ni ninguno de esos cereales como tampoco. Obviamente todo este proceso fue de la mano del nutriólogo. ¿Cómo fue ese cambio de alimentación después de sentir todas estas secuelas físicas? Uh-huh. Además dejar de comer lo que te gustaba de pronto y asumir que es que era algo que definitivamente tenías que hacer. Lo que pasa es que llegas a un punto donde has pasado por tanto. Yo pienso que las enfermedades autoinmunes sí son un disparador para que uno haga un cambio, tenga un cambio radical en la vida. Entonces has pasado por tanto que ya lo que venga y te prometa una mejoría, pues o por lo menos en mi caso yo digo lo hago. O sea, a mí me dicen esto le va a ayudar, yo lo hago y lo hago pensando que me va a servir. Entonces yo empecé con esta dieta con, sí aproveché, yo no soy súper católica, pero sí creo mucho en Dios y aproveché que iba a hacer cuaresma, o sea, por estos días empecé. Y la alimentación inicialmente es una eliminación durante 6 semanas. Y yo dije, pues lo hago toda la cuaresma y más, y no me importa, le ofrezco esto a Dios, como sea. Y pues fue como lo que me ayudó. Pero yo, o sea, empecé miércoles de ceniza, sin mente, nada, a cancelar todo. Saqué todo lo que me tentaba de mi casa. Lo metí en una bolsa negra y lo mandé para la torre y arranqué como sin, pues sí. Mafe, ya vamos a continuar contigo sobre este tema de la alimentación y la enfermedad autoinmune. Y sobre todo porque me parece importantísimo este testimonio y sobre todo saber que cuando empezamos a conocernos, cuando aprendemos a saber quiénes somos, eso es lo que nos va a determinar nuestra visión del mundo. Ya venimos. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar, o mejor, les voy a dar unos tips para responder a una pregunta que nos ha incomodado muchísimo tiempo, y es la pregunta de quién soy. No es lo que sé, no es lo que hago, no es lo que tengo, es lo que soy. ¿Quién soy? Ese quién soy se responde desde lo que yo pienso de mí, desde lo que yo digo de mí, desde lo que yo hago de mí, lo que expreso de mí y del mundo. Luego, el mundo no es como es, sino como nosotros somos. En ese sentido, quiero recomendarles hoy que se pregunten qué piensan, qué dicen, qué hacen y qué expresan de ustedes mismos. Y en ese sentido van a comprender cómo ven el mundo, porque así nos va. Bienvenidos nuevamente. Este es nuestro parque, tu casa. Y búsquense todos los días de la vida. Hay que buscarse para poderse encontrar. ¿Qué piensan, qué dicen, qué hacen y qué expresan de ustedes mismos? Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, Karen, yo ahorita les estaba contando que ciertos síntomas son los que yo siento. Por ejemplo, en la noche me dan ataques de frío, así que empiezo a temblar impresionante y me tengo que echar muchas cobijas. Pero hay otro que es muy recurrente y es que me levanto con las manos encalambradas. Ahí entonces, por ejemplo, ¿qué terapia puedo hacer yo? Eso es muy común en las enfermedades autoinmunes, que los músculos se acortan. ¿Cómo así como que se pegado, acortan? Como que no se siente pegado. Como rígido. Sí. Muy bien. Lo más importante es estirar. Entonces, hagamos un ejemplo. De estiramiento. Te pones de pie, porfa, exacto. Vamos a estirar el pectoral mayor. Sí. Estamos acostados, exacto. Y yo voy hacia este lado, acá. Hágale, yo soy flexible igualmente. Ay, pero sí se siente. Desde el pectoral y toda la parte anterior, ¿cierto? Bueno, o sea que este ejercicio yo lo debería hacer todos los días. Sí, todos los días. Dios bendito. Sí, incluso puede ser 2 veces al día también. Muy bien. Dos veces al día el estiramiento. Bueno, estiramiento. No, y digamos en las manos. No estoy exagerando, en serio. No estoy exagerando. ¡Ay! ¡No! Espérate, creo que me dio un espasmo. Es en serio. Cuidado. Es de verdad, porque no solo me lo estiramos solamente con uno. Exacto, solo uno. Pues es muy importante la posición del paciente, ¿cierto? Lo ideal es que esté acostada.
Ah, ok. Boca arriba. Listo. Sobre una camilla, sí. Y empezamos los estiramientos. Listo. Uy, pero sí se siente impresionante. También estiramos el bíceps. Sí. Así. Es muy importante la posición de las articulaciones, sí, para evitar las compensaciones. Sí. Entonces acá... Yo creía que estaba tan bien, porque a mí me decían, si usted junta los codos, pues entonces está muy bien. Está súper elástica. Y yo junto los codos. Sigamos. Siga que eso está muy bueno. Sí, sigamos que eso está muy bueno. Es mejor cuando le ayudan a uno. Bueno, también podemos estirar... Muñecas, eso y toda, Karen, la musculatura del antebrazo. ¿Esos ejercicios los puede hacer también solo la persona? O sea, no se necesita que el fisioterapeuta sea al lado, sino que se vuelva una rutina, claro, para iniciar el día. Sí, pero sí es muy distinto. Sí, o sea, claro, yo juraba pues que estiraba. Listo. Pero ahora, sí, la importancia del cuidado pues con el fisioterapeuta, una persona, claro, que sepa y que lo guíe a uno, es indispensable. Por ejemplo, la enfermedad que tiene Mafe, que es la esclerodermia, que es un endurecimiento en la piel y que muchas veces tiene esa sensibilidad, ¿cómo se puede tratar también? Porque ya el contacto, el estiramiento, se hace un poco más difícil. Sí, y ese tiene que ser con mucho cuidado, porque si yo me llego a pasar un poco más del estiramiento, lo que ocasiona es un daño y se le puede rajar la piel. Perdón, para fácilmente. Eso son estas cositas que tenemos acá. Entonces, la liberación miofascial también es fundamental en un proceso como el de ella, ¿cierto? Porque le ayuda no solamente la parte de fisioterapia a estirar, sino que se hace esto. Empecemos por ahí. ¿Qué es una liberación miofascial y qué es esa paletica que estamos viendo? Bueno, la liberación miofascial es una técnica especializada en... La fascia es la capita que recubre el músculo. Sí. Entonces... Ella tiene capacidades de acortarse, ¿sí?, o alargarse también. Si quieres, me vas explicando, claro, me lo vas haciendo para que lo con vayamos Manuela haciendo en práctica. Sí, y claro, recuerden la línea telefónica 268-6033. Entonces, lo que pasa con la fascia en el caso de María Fernanda es que ella está súper recogida, está así, ¿sí?, rígida, tiesa. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá en el bíceps, que sí, pasa mucho que se fibrosa, queda así, sí, y eso incluso se observa así. ¿A simple vista? A simple vista, que está llena como de bolitas. Entonces comenzamos en el sentido del bíceps, puede ser en diferentes direcciones. Lo ideal es que eso. Cuando esto hacemos, se hace con gel, claro. Se hace con gel, pero cuando hacemos este recorrido que acabas de hacer, ajá, ¿qué es lo que sucede en la piel? Bueno, yo acá siento que está, sí, así, ¿cierto? Sí. Pegadita, incluso mira que el instrumento, al pasarlo, él como que hace resalticos. Les voy a explicar por qué, porque yo tengo la misma enfermedad de María Fernanda, pasé por un proceso de trasplante de médula, que ahorita le vamos a decir al doctor que nos hable sobre ese trasplante, porque somos dos personas que tenemos la misma enfermedad, pero se nos presenta diferente. Pero sí se siente aún esa rigidez. Exacto. Así yo ya el tejido fibrosado. Listo, entonces. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la liberación, ¿sí?, miofascial? Es que le demos a la fascia y al músculo su capacidad elástica, que él vuelva a su composición normal, que esté estirado. Y así te va a disminuir el dolor y tu rango de movimiento, o sea, tu capacidad de moverse sea, sí, mayor. Este procedimiento, ¿cada cuánto yo lo podría hacer o cada cuánto se podría hacer la persona? Como siempre, aporrea. Es, sí, muy normal que aporree la que piel. Que salgan, sí, moraditos de, exacto, pronto. Es lo más normal. Okay. Lo ideal es hacerlo una vez a la semana solamente, porque después de este momentico acá, quedas aporreada, sí, quedas muy morada. Entonces, una vez a la semana y listo. Es importante también aclararle a los televidentes que lo podemos hacer en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Desde, listo, la articulación temporomandibular hasta los dedos del pie. Listo, perfecto. Karen, esto me interesa mucho además porque mira que Mafe ya lo hace, yo no lo realizo, pero me podría ayudar porque, claro, uno cree, uno asume que ya está súper bien y esto me podría ayudar, claro, a seguir en mi recuperación de esta enfermedad. Ya regresamos, listo, Karen, porque tenemos a esta hora llamada desde el 12 de octubre, Victoria Oquendo. ¿Cómo Victoria estás?
Buenos días, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy, muy bien, gracias a Dios. Mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Espérame un momento, doctor, venga, corramos que se nos está como desajustando el set. Venga, eso, ya, estamos súper bien. Me lo hubiera dejado en la mitad. Victoria. Ahí está bien. Victoria, ¿cómo? ¿Qué pregunta le quisieras hacer al doctor? Doctor, muy buenos días para todos. Yo les pregunto, mira, lo que pasa es que yo tengo una niña que tiene 13 años y mi niña desde que tiene 3 años tiene un dolor abdominal en la parte, pues, de, obviamente, de aquí el estómago, y ella ya ha pasado por varios tratamientos y no, pues, no ha tenido mejoría, y a mí la verdad, pues, como que me preocupa porque, pues, ya es tiempo de definir qué enfermedad tiene ella y no sé de pronto de qué manera se relaciona con el tema que está tocando el médico. Entonces, ser amable para que me den información y para que me compartan el contacto del médico para solicitar una cita. Listo, Victoria, no cuelgues para que te den el contacto por el directo. De todas formas, ahorita al finalizar el programa vamos a dar la línea telefónica o la red social del doctor para que le den. ¿Qué le podríamos decir a Victoria con el caso de su hija? Bueno, el dolor abdominal pueden ser muchas causas, no necesariamente tiene que estar relacionado con una enfermedad autoinmune. De todas maneras, al parecer es solo un síntoma, no sé si se está asociado a otros síntomas diferentes como diarrea, náuseas, o sensación de ardor en la boca, el estómago, que podría pensar en una gastritis o en un reflujo o algún otro o alguna otra manifestación que nos, de pronto nos guíe para pensar en alguna causa relacionada para hacerle un diagnóstico, pero al parecer no le han encontrado ninguna causa. Ya habría que empezar a estudiar específicamente el caso de la niña para saber por dónde puede, claro, ser el proceso. A buscar un poquitico más. Uh-huh. Ahorita Mafe nos decía que ella empezó y solamente le salió positivo uno de los muchos exámenes. Por ahí se empiezan como a ramificar. A mí también me pasó un proceso donde en un momento me estuvieron buscando lupus. Afortunadamente salió negativo, pero tuve como una especie de falla poliglandular. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿todas se van como interconectando a la larga o no necesariamente? Lo que pasa es que cuando hay una enfermedad autoinmune, ¿cierto? O sea, hay una alteración inmunológica. Uh-huh. O sea, el centro de todo el proceso es el sistema inmunológico. Sí. Y el sistema inmunológico abarca todo el cuerpo. O sea, tú tienes células del sistema inmune, uh-huh, en todo tu cuerpo, ¿cierto? Uh-huh. Cuando hay una inflamación tan grande, que posiblemente fue lo, sí, que te pasó, que estaba tus manifestaciones clínicas y toda tu enfermedad estaba, uh-huh, en todo su furor, uh-huh, obviamente empezó a generar alteraciones en otros puntos del cuerpo. Uh-huh. Posiblemente no fue, había un centro, un foco específico, sí, pero por la falla o por la inflamación tan grande que había en ese momento, sí, empezó a alterar el funcionamiento de todo tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, uh-huh, obviamente, a nivel glandular te, sí, empezó a afectar hipófisis, tiroides, sí, sí, ovarios, todas las glándulas, pero, uh-huh, está relacionado con el proceso inflamatorio tan grande que tenías. Uh-huh. Me imagino que cuando ya empezaron a controlar todo ese proceso inflamatorio, todo empezó a centrarse como solo en el punto, lugar, ¿no es cierto? Volver a ordenarse. Y empezó, pues, y ya se centró en tu foco, que era la glándula tiroides. Pero eso puede pasar, o sea, hay tanta inflamación, el cuerpo está tan desordenado, uh-huh, hay tanto estrés, porque... Uh-huh. Todo eso estresa, genera estrés, no solo físico, sino emocional, que, sí, empieza a afectarse todo. O sea, todo empieza, uh-huh, a funcionar de una forma no adecuada. Uh-huh. Felipe, vamos a empezar a hablar de las recomendaciones. Por eso hicimos el siguiente video, para que ustedes las tengan en cuenta y empiecen ese ejercicio, uh-huh, de sanarse o sentirse mejor cuando se enfrenta con una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes generan un alto impacto en la calidad de vida de quienes las padecen, por lo que hay que estar atentos a las recomendaciones. Tomar agua ayuda a expulsar toxinas del cuerpo. Dormir, no solo para recuperar energías, también aumenta las defensas. Hacer ejercicios de relajación, activar la circulación mediante baños de agua fría y caliente. Consumir frutos secos y hierro que aportan vitaminas, selenio y fortalecen el sistema inmunológico. Garantizar una cantidad suficiente de calcio y vitamina D mediante una adecuada alimentación. Llevar una dieta equilibrada. Existen métodos naturales que pueden contribuir a subir las defensas. Y por supuesto, evitar el sedentarismo, el consumo de cigarrillo y actividades extenuantes o de estrés.
Identificar una enfermedad autoinmune en una etapa temprana puede hacer la diferencia, evitando o retrasando daños irreversibles. No olvides seguir las recomendaciones del médico tratante. Bien, Felipe, ahí veíamos unas recomendaciones. ¿Qué más podríamos ampliar de estas para las personas que tenemos enfermedades autoinmunes? Y saber, yo creo que la principal es no limitarse cuando a uno le dan ese primer diagnóstico, porque uno dice, se acabó el telón. Se acabó. Se acabó, sí. Se bajó el telón y eso se acabó. No, es empezar a conocerse y saber qué es lo que es apropiado para mí, para la enfermedad que tengo yo. Eso es muy importante. Muy importante es, como dijo ahora María Fernanda, que es una de las, o sea, es como la recomendación mayor, es decir, yo aquí no me terminé, no acabe esto, no va a acabar mi vida, simplemente qué voy a hacer de acá en adelante. Yo creo que la decisión de María Fernanda fue muy valiente, en sentir que ella no se iba a dejar vencer, sí. Que no se iba a dejar apagar, simplemente yo voy a hacer, qué tengo que hacer para mejorar y tomar la decisión. Eso es lo principal, porque en eso radica mucho toda la respuesta que va a tener el cuerpo a todos los tratamientos que se van a hacer. Si yo tengo una actitud positiva, ¿sí? El cuerpo va a responder a esa actitud positiva de una manera diferente. Así yo tengo una actitud negativa, obviamente el cuerpo va a ir decayendo cada vez más. Entonces, lo principal, primero, siempre entender que hay que bajar inflamación, ¿cierto? Sí. Es una alteración inflamatoria, hay una alteración del sistema inmunológico y hay que empezar a modularlo. Entonces, primero bajar inflamación. ¿Cómo bajo inflamación? Sí. Lo primero es alimentación. Es lo principal y es con lo que yo me tengo que centrar. Eso es el principio. Entonces, primero actitud, ¿cierto? Sí. Es importante, yo voy a mejorar. Segundo, alimentación correcta. ¿Qué voy a cambiar a mi alimentación? Cambiar todo. Como yo les digo, si yo tengo una empresa, ¿cierto? Y estoy al borde de la quiebra, ¿cierto? Yo tengo que hacer cambios para sacar esa empresa a flote. Si no los hago y sigo funcionando igual, pues la empresa se va a quiebrar. Yo soy mi empresa, ¿cierto? Sí. Y si yo voy mal, tengo que hacer cambios para poder volver a sacar mi cuerpo a flote. Entonces, alimentación importantísimo. ¿Qué? Alimentos no inflamatorios. Entonces, ahorita había hablado de unos alimentos que inflaman mucho, que son el azúcar o todo lo que tenga dulces y los endulzantes, además. Los carbohidratos. Todo lo que es trigo, el trigo muy importante, pues los carbohidratos en general. Sí. El trigo es muy inflamatorio y los ultraprocesados. Sí. O sea, nuestra sociedad de consumo nos llevó a consumir todo lo que es, ya está preparado, lo que es más fácil, lo que es, ya está ahí listo y no cocinar. Entonces, empezar a dejar, sacar todo eso de la alacena y aprender a otra vez o a meterse otra vez a la cocina. Empezar a cocinar, eso es importante. La planeación, las recomendaciones con la alimentación, la buena actitud. Y yo sé que hay más recomendaciones, pero las vamos a seguir dando perfecto. Ahorita porque nos vamos con la llamada que tenemos desde Envigado con María López. María, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me dicen que pregunta para María Fernanda. Sí, es que tengo una inquietud. Sí. Ella habló sobre todo lo que no come, entonces, ¿realmente qué come? Claro, esa era la siguiente pregunta. María López, claro, gracias por tu llamada y gracias por estar conectada con el programa. Y es claro, es no puedo, ¿cierto? Entonces, las personas dirán, pero entonces, ¿qué sí come? Se puede? Para que la alimente. Sí, yo creo que cuando uno hace una eliminación de esas, ya le toca desenfocarse en lo que sí puede comer. Entonces yo, por ejemplo, cambié muchas cosas. Yo, por ejemplo, no como arroz, pero visualmente a veces me hace falta mi plato. Entonces, ¿qué hago? Hago arroz de coliflor. Es súper fácil, la coliflor bien lavada, en un rallador o procesador, la coliflor cruda, se raya y ya con eso la coliflor sabe a lo que uno le ponga. Entonces le pongo cilantro, o le pongo pesto, o le pongo, no sé, pues cualquier otra hierba, sazonador que me funcione y se sofríe, ahí sí ya se cocina y ya queda en el plato, parece arrocito. ¿Qué más has cambiado? Cambié, por ejemplo, utilizo harina de coco en vez de cualquier otra harina. Bueno, pero me estás hablando harina de coco,
¿dónde se consiguen estos implementos? Normalmente no los vemos así tan fácil en el supermercado. Cada vez se encuentra más, cada vez es más fácil encontrarlos, la verdad. Sí. Yo normalmente voy a los mercados saludables, pues, pero okay, harina de coco sí se consigue, sí, o en tiendas de frutas y semillas o en... Además, sí, porque ahora ya se encuentra harina de todo. Sí, porque sí, ahora claro, estamos entonces haciendo como un cambio, claro, pero en por ese ejemplo, estilo yo de consumo. Hago mi leche. Sí. Yo no tomo leche de vaca, utilizo leche de coco. ¿Cómo que hago mi leche? ¿Cómo la haces? Yo hago mi leche, yo abro el coco, le saco sí, el blanquito, pues la carne sí, al coco, y lo voy licuando con agua y le doy la cantidad, o sea, queda tan concentrada como uno quiera, según la cantidad sí, de agua que uno le eche. Y luego cuando lo cuelas, queda una cosa que es la fibra del coco, sí, pues lo que ya no le sale agua. Eso lo horneo, lo vuelvo a procesar y es harina de coco. Y sale la leche de coco, la harina de coco, sale la harina de coco, y hasta la azúcar y todo. Y se la pones a las maticas pilao, y te queda de abono y no. ¡Ay, no, qué rico! Mafe, cero desperdicio. Esas recomendaciones para las personas que quizás en casa están atravesando por una enfermedad autoinmune y que tú eres testigo de que a través de la alimentación sí ha surgido un cambio y que tus dolencias o esa parte física que se ha visto afectada realmente sí ha mejorado a través de la alimentación. Esas recomendaciones. No, es que yo no sé, es para mí es cuestión de uno encontrar suficiente amor hacia uno mismo para meterse en el cuento y empezar a buscar opciones que le funcionen, o sea, no, según su presupuesto, según la habilidad que tenga. Lo que pasa es que la habilidad la va ganando con la práctica y de los errores, o sea, cuando uno empieza la alimentación saludable, uno va y se gasta un platal en un mercado saludable pensando que todo le va a funcionar. La mayor recomendación que yo le puedo hacer cuando vaya la primera vez al mercado saludable es lea los ingredientes, mire que sí le funcione y tenga un presupuesto claro, porque si no allá van y se gastan un dineral, claro, y sí, se les pierde comida. Fijo. O sea, podemos hacerlo desde casa como nos lo acabaste de enseñar. Sí, pueden ir a una plaza, comprar un coco y ya tienes la leche, Mafe, la harina. Sí. Es definitivamente es la conexión con la alimentación, es buscar ese amor propio y el amor propio se va a ver relacionado con la alimentación. Sí. Y eso lo vamos a seguir viendo en tus redes sociales. ¿Cuál es tu red social para que las personas se sigan conectando y conociendo la historia de esta mujer a través de la alimentación? Yo tengo un proyecto que se llama The Flamingo Journey. Sí. Y la idea es formar una comunidad donde no solamente las personas autoinmunes, sino el círculo, porque yo pienso que uno sí es el doliente y uno es el enfermo, pero esto es una situación de vida que afecta todos los círculos que te rodean, en mayor o menor manera. Entonces yo lo que estoy haciendo es formando una comunidad donde la gente pueda expresarse, incluso la familia de una persona, porque es que yo entiendo también la angustia que puede generar ver a tu hija enferma, ver a tu hermana enferma. Entonces, o sea, entonces tengo esa comunidad y ahí voy dando, por ejemplo, datos de la fisioterapia que hago, recetas de los alimentos, todo. Sí. Repitamos la red social para despedirte. Sí. @ de Flamingo Journey en Instagram y en Facebook. Listo. Mafe, gracias por venir, gracias por contar la historia, tu testimonio. Muchas gracias. Y quedas comprometida para que después vengan a preparar la leche de coco el arroz de coliflor. Me quedaron sonando muchas recetas. A mí que me encanta cocinar, me quedaron sonando muchas recetas. Así como es importante la alimentación, es importante toda la parte terapéutica que se aplica con todas estas personas. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Karen, que le das o conclusiones a estas personas que tienen enfermedades autoinmunes? Listo. La recomendación es empoderarse del cuerpo, reconocerse, saber que si algo no está bien en mí, algo lo siento raro, buscar la ayuda de una ahí mismo. Y lo segundo es actividad física. Yo no necesito ser un deportista de alto rendimiento para decir, no, es que yo hago deporte. No necesito correr 50 kilómetros para decir, no, me muevo, no. O llegar a estar enfermo para empezar la actividad física. Exacto. Moverse, hacer natación, piscina, estiramientos y mucho fortalecimiento. Karen, muchas gracias por estar acá en Mi Parque, tu casa. Gracias por esas recomendaciones, por decirnos qué es lo que debemos hacer en el momento que nos enfrentamos con una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son las redes sociales para que se comuniquen con ustedes? Claro, nosotros somos Fisiofit Medellín en Instagram y en Facebook.
y los números que aparecen en la pantalla. Muy bien. Karen, muchas gracias, gracias por estar acá, por venir. Te recomiendo que sigas viniendo acá al Canal Parque Telemedellín y nos hagas la visita cuando quieras. Ya vamos con esas conclusiones con el doctor Felipe Bolívar, médico funcional, para que demos esas conclusiones sobre este tema, las enfermedades autoinmunes, y para que no satanicemos tanto este tema, porque uno siente que se le acaba la vida cuando tiene el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones para dar? Conclusiones. Esto no es una, o sea, ser diagnosticado con una enfermedad autoinmune no es el fin del mundo, ¿cierto? Hay muchas cosas por hacer, pero hay que hacer cambios en la vida. Sí. Como habíamos hablado, cambio de alimentación, mejorar alimentación, cambio de actitud. Acuérdese que toda la parte de autoinmunidad está relacionada con las emociones y con el estrés. Cambio de estrés y empezar a hacer actividad. Importante toda la parte de actividad física, muchos se quedan quietos, no hacen nada, es importantísimo hacer esas tres cosas vitales, que las tengan en cuenta para poder hacer algo para mejorar su condición. Eso es importante. Y de alguna manera identificar un médico de cabecera que sea ese acompañante durante todo el proceso. Obviamente, muchos de los que tienen diagnóstico de enfermedades autoinmunes están en manejo y en seguimiento con un especialista, casi siempre es un reumatólogo que los tiene de la mano haciendo el proceso, y obviamente con medicinas convencionales. Pueden buscar un médico funcional, alguien que les dé otra visión, otra visión de su problema, sin necesidad de intervenir o de violentar el tratamiento que tiene el médico convencional, porque de eso no se trata. Esto simplemente es una ayuda adicional a su proceso y que les va a servir mucho. Les digo de corazón que yo también soy testigo que la transformación que uno tiene cuando uno tiene una enfermedad autoinmune y se encamina por el tema de la alimentación saludable o la alimentación consciente para personas con enfermedades autoinmunes sí sirve, porque a mí me ha servido, igual que Mafe, que ha sido testigo con esta historia. ¿Cuáles son esas redes sociales? Porque yo sé que hay mucho más por contar y no, que las personas se conecten contigo. Nos pueden buscar en Instagram como @insoulmedellin. Sí. ¿Sí? Ahí nos pueden, es como la única red social que tenemos. Listo. Para que nos visiten. Ahí hay mucha información, inclusive de enfermedades autoinmunes, para que nos busquen. Inclusive ahorita en marzo va a ser uno de nuestros temas principales en los que vamos a estar publicando, para que estén pendientes de eso. Felipe, muchas gracias, gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. Se nos acabó, esto se fue volando, pero ustedes saben que tienen una cita con nosotras todos los días, lunes a viernes 9 de la mañana, aquí en Mi Parque, Tu Casa, para que vengan y nos acompañen y puedan hacer esas preguntas directamente a nuestros invitados. Nosotros nos vemos entonces mañana. Gracias, Felipe, y gracias a todos por habernos acompañado. Feliz día. Chao. Chao.